Gracias por estar presente en esta conferencia, que para nosotros es muy necesaria para aclarar una serie de puntos donde hace como uno o dos meses que no hablo. Yo veo que me están mirando mal, le pido disculpas, pero le voy a explicar por qué no hablo. Nosotros nos sentimos un poquito desilusionados en algunas declaraciones de algunos medios, no de todos, y sabiendo que yo los comprendo mucho porque ustedes viven de esto. Algunos son sangrientos, si no, no lo escucha nadie. Entonces lo tenemos que aceptar. Yo escuché y leí que nosotros éramos unos mentirosos, que Osela no había firmado ningún contrato. No somos ningunos mentirosos, y usted sabe que yo peco a veces de hablar de más. Yo hablo con ustedes lo mismo que hablo con mis compañeros, con mis amigos, tomando un café. Cuando yo les digo, cuando yo prometo, cumplo. Pregúntenle a mis hijos. Acá está el contrato de Osela. Si lo que, hay alguno que lo quiere ver. Vení, vení. Está firmado por el secretario del club, José Menchón, mi firma y la firma de Osela. No somos ninguno mentiroso. Hay que tener cuidado cuando se tiene el micrófono. También me sentí muy, yo personalmente, muy ofendido. Voy a decir el programa, voy a decir el periodista. 6:30 a.m, programa de Marcelo Longobardi, el periodista manifiesta. ¿Cómo puede ser que Newell vaya segundo y los empleados están muriendo de hambre que no le pagan desde el 1 de enero? Terrible estupidez, porque la huelga de los empleados fueron por 10 días. Como me ofendí tanto, me sentí tan mal, que cualquiera puede decir cualquier barbaridad y nadie le puede refutar, les pido por favor que vayan a las fuentes. Entonces, les pido disculpas, a partir de ahora voy a tratar de atenderlos en lo posible, porque yo siempre tuve buena relación con la mayoría de los periodistas. Y bueno, antes de leerle un... escribí, porque a veces soy periodista como ustedes, si ustedes me permiten, lo voy a usar como puente para llegar a los socios de Newell. Estuve escribiendo un par de cosas que me gustaría transmitirla en esta conferencia de prensa. Y para algunos periodistas que me mandaban mensajes y me decían, vos con Osela no podés ganar las elecciones ni loco, y vos con Osela con el equipo que estás armando no vas a sacar ni 1,2, quiero informarle que en el día de la fecha, Newell tiene 1,417, estamos a 32 puntos del último, y el año que viene arrancamos con 1,444 y arrancamos a 24 puntos del último. Si hubiéramos seguido con el desorden, hoy estaríamos peleando donde está Huracán, donde está Vélez, donde está Arsenal, que arrancaron con nosotros. Algo hemos cumplido esta comisión directiva. Yo le voy a pedir, por favor, voy a hacerlo más rápido que se pueda, para que después ustedes no hagan todas las preguntas que quieran, no hay filtro. Pregunten lo que quieran. Lo único que les voy a pedir, que a mí me hagan la pregunta institucional y futbolística. Y a Alberto, háganle la pregunta financiera y económicas, porque es el tesorero del club. Este es un mensaje para los socios de Newell. Estamos llegando al final de la presente temporada y esto nos impone hacer un balance del camino recorrido en esta primera etapa de nuestra gestión. No fue sencillo y somos conscientes de que podemos haber cometido errores. La tarea definitivamente no fue fácil, pero tenemos el convencimiento de haber dado el máximo de lo que podíamos dar y de haber sido coherente con las líneas que nos trazamos al inicio de nuestra comisión y que expresamos durante la campaña electoral. Punto 1. Mantener a Diego Osela como director técnico del plantel de Primera División cuando éramos la única agrupación que apostaba por él. Y fuimos fieles a nuestra promesa. Y los resultados nos demuestran que no estábamos muy equivocados con nuestra elección. Punto 2. Creemos haber cumplido con el que tal vez era uno de los principales objetivos que tenía Newell's como club de fútbol,
el alejarlo de la posibilidad de perder la categoría. Hablamos de 1,4 y hoy estamos en 1,417 cuando faltan 4 fechas. Primero Boca, segundo River, tercero Ñul. Primero Boca, segundo River, tercero Ñul. Con 2 pesos con 20, sin un peso. Y tenemos 27 equipos abajo que gastaron 20 y 30 millones de dólares. Nos comprometimos a formar un plantel de 2 jugadores por puesto. Y dentro de nuestro reducido presupuesto, dada la urgencia, dijimos un 80% de experiencia y un 20% de juventud. Y así lo hicimos. Y también creemos haber logrado ese objetivo. Cuarto, dijimos que recibiríamos a todas y a cada una de las agrupaciones opositoras durante la campaña, pero entendimos que luego de las elecciones todas debían aunar esfuerzo en pro del bien común de nuestro club. Hemos escuchado todas las inquietudes e incluso incluido a otras agrupaciones en proyectos comunes. Hoy entendemos que nuestro objetivo es más abarcativo, cuanto menos a mediano plazo. Y no solo para suplir urgencias momentáneas. Por eso queremos compartir con toda la gran familia rojinegra, sin distinción de agrupaciones políticas, nuestras principales metas para la temporada. Sector fútbol. Sin duda el fútbol es la identidad de nuestra institución y debemos volver o acentuar el hecho de que Ñul es un club formativo, generador o desarrollador de jugadores de élite. Son muchos los ejemplos que tenemos para mencionarnos que han estado y hoy están brillando en el mundo para desatender esa particularidad. Con este fin contratamos a Martín Mackey y delegado en él la dirección y organización de nuestra área de divisiones inferiores. Y creemos que también se está en la línea correcta. Pero este proyecto obviamente no debe ser solamente filosófico. Nos lo debemos proponer como un factor fundamental de ingresos para el club y a través de la venta de jugadores de primer nivel. Y para ello, este planteo debe ser acompañado, respaldado y desarrollado en forma conjunta y homogénea con el fútbol profesional y con esta comisión directiva. En pocas palabras, el fútbol amateur debe captar y desarrollar jugadores y tener el total respaldo del sector del fútbol profesional. Y para que tanto en reserva como en primera división se le empiece a dar minutos de juegos en primera división a aquellos jugadores que el cuerpo técnico en conjunto, primera, reserva y fútbol amateur, consideren que estén en el grado de hacerlo. Ustedes han visto Escobar, Elías, Fertoli, Rinaldo. Hace 6 meses que vienen trabajando con Ocela. Debemos entender que estos minutos de juego que vayan sumando nuestros jugadores, esto quiero aclararlo bien, son parte del proceso de desarrollo del jugador y nos debemos obligar a ser conscientes que esta decisión en alguna medida pueda llegar a restarle alguna efectividad al primer equipo. Pero así lo debemos entender, aceptar y comprometer al cuerpo técnico en esta meta institucional. Esto de estar 32 puntos del último y esto de estar 24 puntos del último es lo que prometimos en la segunda etapa de promover chicos que no teníamos. Cuerpo técnico, con esta, bueno, nuestro compromiso debe ser comenzar ya la próxima temporada e incluir en el plantel profesional aquellos juveniles que tienen el grado de hacerlo. Gracias. Bueno, ahora pueden hacer todas las preguntas que quieran. Acá está Alberto y acá estoy yo. Hola, hola. Eduardo, aquí. Buenos días, día. Gracias. Bueno, preguntarle el tema del día, si se quiere, cómo está la situación con los futbolistas en relación al reclamo de ayer de no entrenar y hoy si ya lo hicieron y si han logrado solucionar ese inconveniente. Buen día. En principio, el problema generado ayer y según nos enteramos por los jugadores fue por algunos cheques que se habían dado que no tenían fondo, que no se han podido cubrir. Esto es decir, que no eran más de 5 o 4 los jugadores, 5 si no me equivoco, que tenían esos cheques. Nosotros, ante la imposibilidad de llegar financieramente a cubrirlo, iniciamos las gestiones para poder renegociar los mismos. Bueno,
nos encontramos con la novedad que los cheques fueron presentados lo mismo. Gestiones que ha hecho hasta el mismísimo presidente en persona. Bueno, y después nos desayunamos con esta novedad. Yo quiero aclarar que puntualmente con la parte de tesorería los jugadores tienen un diálogo fluido y jamás nos comentaron eso, una medida de tal naturaleza. Así todo, las gestiones estaban iniciadas como para renegociar esa imposibilidad. Como sé que me lo van a preguntar, la imposibilidad puntualmente proviene fundamentalmente de algunos trámites que se están haciendo que no llegaron todavía a buen término, como por ejemplo la venta de un jugador que ya todos conocen, y estamos todavía tramitando eso. Y fundamentalmente influyó también la sanción que nos han impuesto sin ingreso público en el último partido, lo cual nos generó una pérdida bastante considerable que se podría valorar en el orden del 1.200.000, 1.500.000 de pesos, que con eso hubiéramos podido zanjar. Los cheques estos que estamos hablando fueron cheques dados en abril, si mal no recuerdo, en una tramitación, en una negociación con futbolistas argentinos agremiados, donde se les depositó a los jugadores, se les dio cheque a los jugadores por enero, febrero, que cobraron todo. Durante mayo eran las primas atrasadas, incluso de algunos jugadores, había primas que no correspondían a nuestra gestión. Y para junio están los cheques de marzo, de los sueldos de marzo y abril, que están en poder de futbolista argentino agremiado, que lo retiraron como garantía. Es decir, nosotros habíamos cerrado todo ese circuito con las previsiones del caso. Cuando fue la negociación con futbolista argentino agremiado, le hicimos hincapié y como condicionante el ingreso por la venta de este jugador que estamos hablando, la cual todavía no se realizó. Es decir, en el esfuerzo hicimos un esfuerzo más que natural y hemos cubierto hasta ahora, jamás se le rebotaron cheque a los jugadores. Esta es la primera vez y siempre se han solucionado los problemas. Y hemos tratado que este problema no surja a tal punto que nos anticipamos, como dije antes, en las negociaciones para refinanciar esa deuda. Bueno, no tuvimos eco en determinada cuestión y los futbolistas por esto resolvieron hacer un paro. No sé, hoy tengo entendido que practicaron. Evidentemente o se dieron cuenta que era una medida apresurada o algo así. Bueno, eso ya escapa. ¿Concentra el plantel? ¿Concentra el plantel para viajar a Santa Fe? No, yo no estoy con la parte de fútbol, pero tengo entendido, en principio dijeron que no, ahora no sé, como también no iban a practicar y practicaron. Te quiero aclarar algo, que me salió en este momento, perdóname. Nosotros pagamos 16 millones de pesos de la cuota del salvataje, es decir, la primer cuota de 6 millones de pesos y 11 millones de pesos. Quiero agradecerle al juez que nos retiene, porque cuando dice la AFA paga tanto, el tesorero viajó a AFA y consiguió un convenio por la deuda anterior, es decir que estamos al día pagando cuotas, que lo consiguió el tesorero, y a su vez nos retienen el 15%. El ingreso de AFA prácticamente es un descuento un 20 o un 25%. Más. El 15 nos retiene AFA para saldar la deuda. Micrófono. El 15 se combinó esto, de la deuda que mantenía Ñul con AFA, que eso viene de año, por supuesto, no de nuestra gestión, se combinó que nos iban a descontar después de varias negociaciones que fueron cambiando, al cambiar la comisión directiva de AFA, fue unilateral de parte de AFA que nos iban a descontar el 15% de cada una de las cuotas hasta saldar la deuda. Es decir, que por cada peso que entra de AFA, nos entra el 15% menos los descuentos lógicos que son de la ley social y esas cosas, y después cae la plata a las manos, a la arca del juez, que nos descuenta el 15% por el salvataje. Es decir, cuando entra una determinada plata de AFA, no es tal, es bastante menos. Gracias a Dios, y por eso quiero agradecerle al juez, que si esta plata entrara al club en las necesidades, en este momento podríamos tener problemas, pero estamos al día totalmente
que el socio de Ñuri, el simpatizante, se quede tranquilo, que esta es una pequeña crisis. Esta era la crisis y la superamos. La otra, con el tiempo y muy pronto, la vamos a ir superando. Vamos a pagar, porque todos vivimos en Rosario y sabemos quién es quién. Eduardo, hablaste al principio aquí, hablaste al principio, acá, a tu derecha. Hablaste al principio, acá a la derecha, acá. Hablaste al principio de sentirte desilusionado o dolido con por ahí las versiones de algunos medios o alguna situación, sobre todo con el tema Osela y su contrato. ¿Qué sentís cuando los jugadores hacen un comunicado y llaman mentiroso y engaños a la comisión directiva? No lo entiendo. La verdad que yo tengo 50 años de esto, nunca me pasó nada igual. Me llama la atención que hay 20 equipos que están igual que nosotros y no pasa esto. Acá realmente ellos están en todo su derecho de querer cobrar. Me parece que fue apresurado, pero yo no soy para quien decírselo. Fíjense un detalle, ayer le preguntaron, el tesorero le pidió reunirse con cada uno de los jugadores, iban y los dos tesoreros y yo nos íbamos a poner en la oficina a recibir a cada uno de los jugadores y no aceptaron, quieren que hable con los 28, y yo le contesto, si hablan 5, qué sé yo cuál es el problema que tienen los otros. Entonces no aceptaron. Uno de los jugadores, en el cual nunca voy a dar un nombre, pero yo lo respeto mucho y soy muy agradecido a este plantel que ha hecho mucho para que tener esta, al cuerpo técnico también, que gracias a ellos estamos donde estamos, nos contestó que si no vienen con la plata, que no vayan, no tenemos la plata y no fuimos. Eso es directamente. Eduardo, acá, ayer Osela en conferencia de prensa manifestó que esto era la gota que había rebasado el vaso y que estaba muy cansado para seguir. ¿Qué tiene para decir al respecto? Yo el 1 de julio me voy a sentar con Osela tete a tete y nos vamos a tener que decir varias cosas, él a mí y yo a él. Pero ya te voy a advertir que Osela debe hablar exclusivamente de fútbol. Yo también se me sale la cadena. Él no tiene que hablar en absoluto de los problemas de la comisión directiva y con el plantel. Así que lo voy a hablar personalmente y varias cosas más para la próxima temporada en el cual todos estamos de acuerdo que el técnico va a ser Diego Osela. Eduardo, ¿no notás cansancio por parte del plantel acerca de esta situación? Evidentemente, después del comunicado, te pregunto cuál es, por lo menos, lo que opinan ustedes de esta parte. Y si hablaste definitivamente con Osela, porque ayer dio la impresión de que ya se iba a reunir con vos para hablar de determinados temas, más allá de que no terminó el torneo. Yo creo que nosotros estamos cansados. Nosotros estamos de las 6 de la mañana y nos vamos a las 5 o 6 de la tarde arreglando, atajando penales, AFA, que quiero advertirle que hemos tenido la satisfacción de que un miembro de nuestra comisión directiva integre la Superliga, que es muy importante, de 30 equipos son 9 y estamos dentro de la Superliga. Son cosas que no se consiguen, se consiguen viajando continuamente a Buenos Aires. No sé la pregunta, me fui. ¿Qué me dijiste? Decía, si notás cansancio por parte no, de yo, no, los ¿verdad? Jugadores no pueden estar cansados, los jugadores son profesionales. Los jugadores están actuando bien y estamos recontra agradecidos. Son unos pibes bárbaros y un cuerpo técnico sensacional. Tenemos que sentarnos y acomodar la situación. No tenemos nada que decirle. Hoy tenemos, el puntaje nuestro es sensacional. Sin un peso, muchachos. Nosotros agarramos un equipo destartalado. Se habían ido 5 técnicos. Una comisión que se tuvo que ir 6 meses antes. Y nosotros nos hicimos cargo de este problema y siempre dijimos, vamos a arreglar el problema de fútbol. Por eso los socios nos apoyamos, nos apoyaron. Y aquí estamos, hoy estamos muy bien parados. Ustedes imagínense con los problemas económicos que tenemos actualmente, si hoy estaríamos como Vélez, Huracán, Arsenal peleando el descenso. Hoy nos reímos, hoy estamos después de Boca y River. Entonces, ahora quieren que seamos campeones, que vayamos a la Copa Libertadores, que vayamos a la Copa Sudamericana, cosa que no prometimos nunca. Dijimos que íbamos a traer incorporaciones, no refuerzos. Así que nosotros estamos, no cansados, estamos muy fuertes, estamos más unidos que nunca. Nosotros tenemos 3 años por delante, el compromiso lo vamos a asumir y vamos a tener que ir superando esta pequeña crisis. Y los jugadores tienen que entender que somos gente de bien, que nos conocen y que hablen con todos los jugadores, con De Sotti, con Martino, con Balbo, con Samuel, con todo,
que yo a Víctor Ramos, a Mimo Bielsa, que yo lo he dirigido y sabe quién soy. Por eso me duele a veces estas actitudes que teníamos que ver cómo las podemos solucionar en el futuro. Pero ahora tenemos que luchar y sé que el sábado se van a doblegar para poder ganar el partido. Porque no hay ningún jugador que juegue por plata. Estos jugadores me lo han demostrado. Estos jugadores juegan por el amor. Muchos son hinchas de Newell. Van a dejar la vida el sábado. Y después el lunes vamos a seguir discutiendo si tenemos la plata y no tenemos la plata. ¿Para qué queremos la plata nosotros si la tenemos? Para dársela a los jugadores, que sabemos que tienen que estar mejor que nunca. Entonces me preocupa esta actitud y me llama la atención que, lo dijo el mismo Marchi, hay 20 equipos que están en peor situaciones que nosotros y no hacen paro. Entonces me parece que hay otras medidas. Hay que seguir hablando, no le mienten, no se le mintió, no entró el cheque, no te llegó la plata. Según Sauri, lo cual le creo y es verdad, se reunió con Marchi y le dijo que le daba los cheques para poder solucionar las primas atrasadas, porque los sueldos los va cumpliendo puntualmente con la plata de AFA y la plata de las cuotas. Le dijo que le daba los cheques como garantía que no lo depositaran. Bueno, hubo un malentendido, quiero entender. Quiero agradecerle a los jugadores, yo estoy muy contento con los jugadores, son señores que bueno, luchan por querer cobrar y me parece bien, y al cuerpo técnico también. Lo único que te vuelvo a reiterar, el cuerpo técnico se tiene que dedicar para dirigir, y eso lo vamos a charlar tete a tete él conmigo, y se tiene que dedicar solamente a hablar de fútbol, que lo hace muy bien. Nunca por ahí manifestaste cómo habías encontrado el club económicamente. Encontraste devastado, vos, Eduardo Bermúdez. Sí, lo encontramos muy mal, pero eso es otro tema. Muy mal, con muchas deudas. Por eso se tuvieron que ir 6 meses antes. Aparte hubo 6 fracciones. No éramos 1 o 2. Nos separamos mucha gente valiosa que también están en las otras agrupaciones. Entonces nosotros nos encontramos con un grave problema. Pero yo le puedo asegurar, y busquen los archivos que los resisto, que yo nunca hablé solamente de esto. Yo siempre dije, vamos a salvarlo a Newell de salvarse del descenso. Porque después económicamente no salimos nunca más. Hoy el Newell está recontra salvado del descenso por 3 años. Así que ahora vamos a empezar a trabajar con Mackey para poder ver qué posibilidad le podemos dar, y con Osela, qué posibilidad le podemos dar a los chicos que vayan surgiendo divisiones inferiores. Y económicamente lo encontramos mal. Eduardo, estás hablando de números acá enfrente. ¿Te duele lo de Osela? Digo, habiendo sido el único candidato a presidente que confió en su trabajo, ahora este tipo de declaraciones. Y la segunda, en relación a lo económico, ¿cómo está la presentación? Me dicen que comisión directiva aprobaron un pedido de informe o de investigación en referencia a la comisión directiva anterior. Sí, me duele lo de Osela. Yo creo que a Osela se le sale la cadena, y como a mí. Entonces vamos a tener que ajustar los piñones, charlar, decirnos todo lo que tenemos que decirnos, porque así no se puede seguir. Nosotros estamos convencidos, y lo dije, que quiero que Osela se quede los 4 años. Excelente, tiene un grupo de trabajo excepcional, preparador físico bárbaro, Javier Osela, los chicos que están. Yo compartí toda la pretemporada con ellos, pero estas declaraciones no me gustan. Y lo otro, no sé si lo tiene que contestar, pero lo puedo contestar yo, eso del tema. Se aprobó en comisión directiva que se va a seguir charlando sobre ese tema para ver cómo se va a resolver en el futuro esas investigaciones. Eduardo, aquí. Sí. Creo que nos conocemos hace muchísimos años. Primero vos como jugador, tenemos prácticamente... No va a decir que jugaba mal, ¿eh? Y más o menos. Porque el otro día me encuentra uno, me dice, yo te vi jugar. Le digo, ah, me viste jugar, qué malo que era vos, me dijo. Bueno, después seguiste como técnico, sacaste una reserva campeón, o sea que sí, viviste en el club, sí. Sos de Newell, recontra fanático. A muerte, y ahora más que nada porque mis hijos son más fanáticos que yo. Particularmente pienso cómo te debes sentir vos, porque honestamente aquí, en Rosario, vienen pura y exclusivamente cuando hay problemas económicos. O sea, paro de empleados o, caso contrario, paro de jugadores. Nunca vienen por la situación en la que está la tabla del equipo Newell. Jugando mal, jugando bien, como sea. Pero está tercero, primero, segundo y después tercero. Les preocupa más eso. Yo creo que eso a la comisión directiva en general
le debe doler bastante. Es una. Y para Alberto, le pregunto, te aclaro, no estoy a favor de lo que vos decís con Osela, pero Alberto, le pregunto, ¿cómo van a solucionar? ¿Por qué esto va a seguir haciendo así? ¿Por qué esto no tiene solución si no se vende jugadores? Y evidentemente, no se pusieron todos los jugadores para poder mostrarlo y poder venderlo. Tal es así que se vendió a Usain y se vendió a Milton Valenzuela, que todavía estamos viendo qué es lo que va a pasar. Y para que terminemos esta historia, ¿hay un precontrato firmado con el Gato Formica? ¿Sí o no? El Gato Formica tiene un contrato donde tiene una cláusula de venta. ¿Me estás escuchando? Sí. Tiene una cláusula que por cualquier oferta superior al $1.5 millones, el Newell está obligado a venderlo. Bueno, ahora se está gestionando, viene una oferta por $1.5 millones y estamos obligados a venderlo, de los cuales el 50% va a quedar para el jugador, según el contrato que tiene firmado de antemano. La última. ¿Pero no hay pendiente con Cruz Azul? Sí, hay una deuda pendiente de con el Cruz Azul, pero ahí en la negociación irá la deuda incluida, por supuesto. Dos en una. Eduardo, por un lado, vuelvo, lamento que seamos reiterativos, pero quedaron muy pendientes y latentes las declaraciones de Osela. Él mencionaba ayer de que sí, la comisión se mete con su trabajo cuando toma estas decisiones, cuando no pueden practicar, cuando no pueden viajar, cuando no disponen del colectivo, y de diferentes situaciones que él planteó que no le gusta que se metan con su trabajo tampoco. Y usted está mencionando que no quiere que Osela se meta con el de ustedes. Eso por un lado. Y Alberto... Pero que te contesto esta. ¿De dónde viene? ¿Osela dónde viene? ¿El Real de Madrid o del Barcelona? Que yo tengo entendido, viene de Patronato, viene de Colón y viene de Olimpio, que tiene más quilombo que nosotros. Así que viene preparado para eso. Osela tiene que dirigir, al cual me encanta, es un pibe bárbaro. Él me dice que yo soy el padre y yo digo que es mi hijo. Un hijo rebelde y un padre loco. Bien. Alberto, me gustaría saber un poco la condición económica del club. Usted mencionaba de que la sanción que hizo que se juegue a puertas cerradas perjudicó mucho al club, de lo cual eso es un ingreso importante para la institución. ¿Esto da a suponer de que si vuelven a suceder situaciones similares se puede volver a atravesar por el mismo proceso si no se puede juntar la plata que se recauda en cada partido? Es muy probable. La situación del club, la situación económica del club está muy al límite, pero porque por lo que se viene hablando, o sea, nosotros no es que no sabíamos a dónde nos metíamos, sino que nos encontramos con cosas que no se sabían. Hablo de deuda, ¿no es cierto? Bueno, eso a la larga o a la corta repercute y cualquier ventolina te mueve el barco. Por supuesto, si tenemos la desgracia de que se repite esta situación o que el Tribunal de Disciplina se descuelgue con alguna sanción media rara, y nos vamos a ver complicado. De todas maneras, completo una pregunta que me quedó picando, que preguntó acá el amigo. Evidentemente, los ingresos más próximos que tenemos y genuinos es venta de jugadores. Y el mercado de pase está para eso. Bueno, ahí es a donde tendrá que estar la mano de la comisión directiva para que quede superado y suficiente para enderezar esto. El deseo nuestro y lo que estamos viendo nosotros es que a partir de julio esto se tiene que enderezar económicamente. No sé si para regalar plata, pero sí para estar más tranquilo y no a la corrida por cualquier cuestión de esta. Un minuto, después otro te acepto. Nosotros dijimos siempre que íbamos a armar un equipo para salvar del descenso del 80% de experiencia y un 20% de juventud. Porque los antecedentes fueron que jugaron los pibes y estábamos a 5 puntos del último. Entonces, ¿cuál era la verdad? O poníamos los pibes y los quemábamos, o hacíamos un trabajo ordenado, o Osela, o Boda, con su psicólogo, con su nutricionista, la tercera campeona de nuevo, y Osela empezó a trabajar con algunos chicos para que le escuchen el tono de voz y para que vayan viendo fundamentalmente a lo que juega Osela. Entonces, ahí sabíamos nosotros que íbamos a tener un problema. Teníamos que armar un equipo fuerte para que los tres mosqueteros, los tres crack, los tres diferentes, se pudieran lucir. Formica, el máximo ídolo que tenemos, Maxi, y es Coco, que está dos escalones arriba de todo. Estamos tratando de hacer una macroeconomía, un plan,
donde tengamos serie de personas que nos asesore bajo la dirección de Alberto, donde vayan pensando en el futuro. Yule es muy grande, Messi, Batistuta, Balbo, Bielsa, tenemos que hacer, lo estamos diagramando, tenemos que hacer un ordenamiento en la parte financiera y económica. No se olvide que nosotros tenemos el salvataje, que ahora en octubre tenemos que pagar 8 millones, 10 millones, 12 millones de pesos. 12 millones. Tenemos la deuda que dejó la comisión directiva anterior y tenemos la deuda nuestra. Es decir, que no es fácil. Por eso vamos a hacer una ingeniería con un grupo de contadores dirigidos por Alberto para que vayan armando, porque nosotros tenemos que salir al mundo con el nombre de Messi, con el nombre de Bielsa, hasta Sampaoli dice que es fanático de Newell. Así que todos nos tienen que ayudar, pero tenemos que ir con un plan, pero ellos tratando de resolver el día a día, yo tratando de salir de este proceso del descenso. Más no pudimos hacer, aparte nos equivocamos mucho también, somos seres humanos. Entonces yo lo que les pido a ustedes cuando agarren este micrófono, tengan cuidado, critiquen, me parece brillante, sean sangrientos algunos porque así lo escuchan, pero traten de ir a la fuente y preguntar las noticias, ¿no? ¿Qué tal? Una pregunta que está más relacionada a lo financiero. La asamblea del presupuesto pasado, ustedes prometieron vender por alrededor de 3 millones y medio, lo cual se vendió en un 10%, que nada más fue Ezequiel Unzain, en 350 mil. Digo, ¿cuáles son las opciones alternativas que maneja Newell's para salir un poco a flote de esta mala situación económica que vive el club? Como dije antes, fundamentalmente en lo inmediato va a pasar por el libro de pases. Con respecto a lo del presupuesto, el presupuesto está hecho hasta junio, recién empezamos junio y tenemos un par de alternativas válidas que no se pueden mencionar por lógica cuestión. Así que todavía no está cerrado eso. No creo que lleguemos a los 3 millones y medio, ¿verdad? Pero tampoco que sea el 10%. Una pregunta para Alberto y otra para Eduardo. Alberto, quería saber en números, más o menos, ¿cuál es la deuda real que tiene Newell's hoy con los jugadores, o por lo menos la que tiene que hacerse efectiva a corto plazo? Y no, a sí. Corto plazo es el tema este de los cheques, lo demás está cheque de estos 5 o 6 jugadores que estuvimos hablando al principio, que rondará alrededor de los 2 millones de pesos, no más. Y en cuanto a lo otro, entra en junio los meses de marzo y abril, que ya están dados, que como dije antes, lo tiene agremiado en su poder ya. Y para Eduardo, ¿te imaginas un junio totalmente distinto a nivel plantel? Digo, por todo esto que está pasando, por... No, el jugador de fútbol no, el jugador juega, es un fenómeno. El jugador de fútbol, él quiere el lunes que le paguen, que le cumplan y cobrar, pero cuando entra a la cancha son unos leones. Fíjate que tuvimos todo el año. Digo en nombres, digo, ¿te imaginás a partir del próximo torneo un plantel muy distinto en nombres? No, muy distinto no, pero se enojan a veces cuando yo digo, están con todos los problemas, pero inventamos, siempre traemos algo, pero con todo esto no va a querer venir nadie, porque si hablan que no pagamos, que no es así, estamos complicados, pero después tenemos que hacer la ingeniería y ya lo vamos a resolver, quédate tranquilo. Eduardo, acá. El plantel, obviamente esta mañana estuvo entrenando. Se decía que iba a entrenar sin su ropa, bueno, después ante el comunicado de eso prensa, es una pavada. Por eso, ante el comunicado. ¿Qué ropa, prensa, no ropa? Si entrena con la ropa de ella, mejora si nos gastamos la lavadera. Está bien. Bueno, después ante la gente de prensa nos comunicaron que el entrenamiento fue normal. Yendo estrictamente a lo que compete ahora y lo que se viene rápido, que es mañana el partido frente a Unión, dada la circunstancia de cómo está Newell's allí en la tabla. ¿Cómo ves la posibilidad de que le plantee el viaje en el día de hoy? Eso se charló en el día de ayer. Después de aquí van a ir hasta Bellavista para hablar con los jugadores. No, no, porque ellos dijeron que si no teníamos la plata que no fuera, no vamos a ir. Es decir, ya fue el vicepresidente, estuvo conversando con los jugadores. Y bueno, ellos van a decidir si van mañana a la mañana. Pero vayan mañana a la mañana, son profesionales. Usted sabe que muchos técnicos no concentran. En Europa muchos no concentran. Son profesionales, son jugadores que si no concentran se irán mañana a la mañana, almorzarán, van a dormir la siesta en un hotel y luego jugarán y creo que se van a... Ahora sí, van a jugarse la vida para demostrar que no juegan por la plata, como yo peleo siempre. El jugador juega por la camiseta,
juega por el amor propio, pone todo lo que tiene ahí adentro, y yo mañana que van a duplicar para demostrarle a la gente de Ñul que una cosa es que se le cumpla, culpa nuestra, lo que ellos trabajan y quieren cobrar, y otra cosa cuando entran a la cancha, lo han demostrado. Tienen 48 puntos con jugadores que están peleando con ellos, que ganan 2 millones de dólares por año. Boca debe tener un presupuesto de 50 millones de dólares, River debe tener un presupuesto. Nosotros tenemos, trajimos jugadores 1,5 millones de dólares y todavía lo estamos pagando. Debo entender que es una decisión pura y exclusiva de jugadores y cuerpo técnico. Y por el otro lado, dadas las declaraciones de Osela y dadas tus declaraciones diciendo que Osela se dedica a hablar de fútbol, ¿crees que puede haber alguna herida, por llamarlo así, en la relación presidente-técnico? Osela le pega un par de bifes, así, bifes bueno, de palabra, un par de retos, y él me pelea como mi hijo, y no, después nos damos un abrazo porque nos queremos mucho, nos respetamos muchos. Yo tengo un gran técnico, tengo mucho respeto por todos los que... Y tengo una suerte, fíjense, yo como técnico salí campeón en el pueblo de él. Yo dirigí el pueblo de él, en Acebal, cuando yo era técnico, salimos campeones. Así que me conoce medio Acebal, y estos chicos son todos de Acebal, los conozco a todos, y Diego es un gran técnico. Ya te digo, se le sale la cadena como se me sale a mí. Él tiene que hablar de fútbol y no tiene que hablar más de los problemas que pueda tener la comisión directiva. Eduardo, acá. Dos preguntas para vos o para los dos. Primero, la situación financiera está clara que era muy grave, y les pregunto si no hay un mea culpa de no haber expuesto tanto esa situación hacia afuera, como para también, digo, de alguna manera, Alberto, excusarse de todo lo económico, que es una de los problemas más graves. Y después, te pregunto, Eduardo, si también no hay un mea culpa. Vos recién decías, nosotros también tenemos que cumplir. ¿No crees que por ahí el comunicado es mucho más fuerte, digo, de 5 cheques de vuelta, como dice Alberto, una plata? Porque los jugadores hablan de un proceso, hablan de todo un tiempo donde vienen siendo engañados, digo, dicen en el comunicado. Lo mejor que le ocurrió a los jugadores y a nosotros, que se hayan unido el cuerpo técnico y los jugadores. Están peleados con nosotros. Entonces están unidos. No te olvides que se fueron 5 técnicos y se fue una comisión directiva. Ahora están unidos. ¿Pero qué sentís vos ante esta situación? Digo, porque vos estabas todo el día en Bellavista, tenías un contacto fluido, ameno con los jugadores, digo, y hace un corto plazo, digo, esa relación ha cambiado un poco. Yo soy el presidente. ¿Qué me quiere decir? Los jugadores tienen que hacer... son empleados míos, son empleados nuestros. Me siento muy bien. Es decir, ¿cómo no me voy a sentir muy bien con el proceso que prometimos, con todo lo que te dije? Me siento bárbaro. ¿Que nos peleamos? Sí que nos peleamos. Que los jugadores tienen un pensamiento, a lo mejor, que no lo tengo yo, sí que no lo tenemos. Pero estoy muy bien con los jugadores, yo los quiero mucho. Yo llego al consultorio y es lo primero que hago, a ver quién está lesionado. Preguntarle a Figueroa cuando los tiro de la camilla. Ahora no voy más, ahora me vine acá a trabajar hace 20 días, a trabajar junto a Alberto, con Cristian, con Juan Matías, con Consina, con todo, con Domínguez. Estamos trabajando fuerte acá para ver si podemos dar una mano entre todos. Pero vos le tenés que contestar. Te decía si no era necesario, a lo mejor, de parte de ustedes, haber expuesto un poco más la situación, digo, y no cargar con eso, que nos llevó a esta situación. No, tal vez sí, pero en mayor o menor escala, cada vez que se hablaba, se dejaba reflejado eso. Yo me acuerdo las primeras veces que hablé, lo dejé bien claro eso. Ahora, si vos lo que te referís a investigación sobre las cuestiones anteriores, bueno, por ahí no sé quién fue que lo preguntó, se está trabajando en una presentación para que el organismo oficial de Contralor lo haga, los contralores que tiene, y poner a disposición todo lo que precisen, porque no hay ninguna, al contrario, no nos patea en contra si no hacemos eso. Eso está claro. Lo que pasa es que en la vorágine de la cuestión, a ver, nosotros cuando entramos teníamos a la vista una determinada deuda que después, solapadamente, apareció otra bastante superior a esa deuda que había. En el medio, y por el no apuro, sino por la premura de contratar refuerzos, que era lo que siempre pregonamos, no, vos no podés traer refuerzos en el último día de la pretemporada y después tener la excusa de 6 meses que ese no rindió porque no hizo la pretemporada. Entonces, lo que se apuntó es a traer todos los refuerzos. Vos cuando trajiste al quinto refuerzo
o incorporaciones, como dice Eduardo, te aparecen deudas que no conocías, bueno, no tenés marcha atrás, entonces ya estás en el baile y tenés que bailar. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero siempre se dejó en claro, no puntualmente, hasta el fondo, porque nunca lo supimos, no teníamos ni el tiempo físico ni la plata necesaria para hacer una auditoría del 2009 hasta ahora. No era esa la intención, pero a medida que van surgiendo las cosas, e incluso con presiones entendibles de algunas facciones opositoras, que sé yo, que tienen toda la razón del mundo, bueno, optamos por encaminarlo todo por un organismo oficial y que todas esas denuncias vayan ahí. Nunca nos negamos nada. Hay facciones opositoras que nos han preguntado cosas que le hemos contestado, no han pedido explicaciones. Gracias.